Amigos, y muy bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes. En el día de hoy, desde la alfombra roja de lo que fue el Juego de Estrellas, aquí estamos en el desfile. Están desfilando todas las estrellas, así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. Number two, Derek Jeter. Number two. Doble de Derek Jeter. Triple de Mike Trout. Jonrón de Miguel Cabrera. Cualquiera diría que fue una impecable coreografía para un primer inning en el Juego de Estrellas. Este clásico de mitad de temporada en la casa de los mellizos en Minnesota fue esencialmente un tributo para Derek Jeter, el capitán de los Yankees de Nueva York, que planea retirarse al final de la campaña tras dos décadas de una ilustre trayectoria, pero también se sentenció con una victoria 5-3 para la Liga Americana sobre la Nacional. Bueno, y continuando con más de La Chica Deportes, vamos a ver las entrevistas con esos chicos estelares del Juego de Estrellas. Robinson, ¿cómo te sientes con la representación latina que hay de nuevo en este Juego de Estrellas? Bueno, creo que una representación muy buena. Cada año, gracias a Dios, vamos incrementando y aumentando los latinos y esperando en Dios que así sea, siga siendo. Bueno, y ahora estuviste comentando, vas a estar jugando con tu ex compañero de equipo, Derek Jeter, en su último Juego de Estrellas. ¿Qué significa eso para ti? Para mí un orgullo y un honor poder estar nuevamente con Jeter y poder estar en su último Juego de Estrellas en el mismo terreno. Gracias, suerte y salud. Gracias. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar participando aquí en el Juego de Estrellas? Mira la cámara allí. Nada, me siento muy bien de estar representando otra vez un Juego de Estrellas. Y gracias a Dios hemos venido haciendo un muy buen trabajo nosotros los hispanos, los latinos. Como tú puedes ver, la mayoría de este año son hispanos y la cosa está muy buena. Y eso es señal de que sí, cuando nos dedicamos a hacer algo, lo hagamos de corazón. Hubieron tal vez tal de personas que pensaban que no ibas a tener una temporada positiva, pero los números hablan por sí solos. ¿Qué hiciste o qué estás haciendo para mantenerte consistente? Nada, enfoque en mi trabajo, la experiencia, la madurez y... Yo cuando entro me dedico, me entrego de cuerpo y alma. Yo creo que cuando tú llegas y te entregas de cuerpo y alma, la cosa sale bien. Ahí comentaste con Adelaida, necesitan un bate en Seattle. Necesitamos un bate. Tenemos este y este, pero falta ese. Bueno, Seattle, entonces que se pongan las pilas a ver que Nelson Cruz va a estar agente libre. Nelson Cruz, Adrián Beltré, que cojan para allá, ayudarnos. Acabar con Oakland. Dominican Power para allá. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Estamos aquí.
Adrián, bueno, hablaste de ir a otro equipo. Fernando Rodney del otro lado estaba reclutando y dijo, Adrián va a estar libre, a ver si lo cogemos a él. ¿Qué tú dices a eso? Ahora es gerente él. ¿Sí? Él dijo, Nelson Cruz y Adrián Mercedes que vengan para acá. No sé, eso no está fuera de mi alcance. Obviamente, si la opción viene, lo podemos mirar, pero ahora mismo no sé. Bueno, felicidades, suerte. Gracias. Bueno, y por detrás de mí, por ahí viene uno de los dominicanos estelares del Juego de Estrellas, Eric Aybar. Vamos a continuar a ver qué nos tuvo que decir Eric. ¿Cómo te sientes, primer Juego de Estrellas? Bueno, bien, imagínate, agradecido de Dios, estando aquí compartiendo con tantas estrellas y un día más. Un día más. ¿Preparado? ¿Cuál es el plan? El plan, y el mañana, hoy, el que gane el Jorrón Derby. Felicidades, y mañana jugar el juego de mañana. ¿A quién le vas en el Home Run Derby? Bueno, imagínate, hay tantas estrellas ahí con fuerza. Pero imagínate, yo me voy con Batista. uno de los Plátano Powers ahí. Imagínate, y sabemos que Batista tiene fuerza. Pero nada, deseo la suerte a todo, el que gane sea bendecido por Dios. Bueno, muchísimas gracias, Eric, y suerte a ti también. Gracias a ustedes. Este programa es presentado por Dykeman Beer Company, Tower Dental Arts, Villark Music y Deyanira Rosario Lejer Dentistry. En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Educación Calzada realiza por séptimo año la recolección de zapatos para niños de escasos recursos de la República Dominicana. Ven el próximo 31 de julio de 5 a 8 de la noche a 809 Lounge y comparte con la estrella de los Mets, Henry Mejía. Solo debes traer un par de zapatitos y harás a un niño feliz. Invita Salud Dominicana, Copa, International Little League, H2G Media, Pillar Music, La Original Gozadera, A. Russell Enterprise, Infinite Sound y La Chica Deportes. Te esperamos este 31 de julio en 809 Lounge, 112 Diamond Street. Información 646-600-0400. Organiza Fundación Educación Calzada. Let's get loud. Let's get loud.
un nuevo juego de estrellas, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios, contento por tener la oportunidad de estar aquí nuevamente. ¿Cansado? Con ese juego de ayer. Un poquito, pero ya yo creo que el simple hecho de estar aquí compartiendo con estos jugadores te cambia el ambiente y uno trata de jugar energía. ¿Cómo se siente que sean los fanáticos que voten por ti? Bien, muy especial, yo creo que más especial que cuando te dan la oportunidad de venir, como cuando te eligen los jugadores o los managers. Yo creo que eso quiere decir que la fanaticada te quiere ver en el juego de estrellas y tiene sabor mucho más especial. Bueno, amigos, y aquí me encuentro ahora mismo con un señor, yo sé que está súper orgulloso de su hijo, padre de Nelson Cruz. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, sí, los fanáticos se sienten sumamente contentos con la actuación que ha tenido mi hijo y durante toda su carrera. ¿Cómo puede estar mi corazón y mi satisfacción con la temporada que ha estado teniendo y con toda su carrera? Es indescriptible la forma en que un papá, un padre amoroso que quiere a su hijo se siente cuando su hijo está por buen camino. Y siempre apoyándolo en todos los juegos, siempre lo veo. Siempre estamos en los momentos, como estamos en los difíciles, también estamos con él en los tiempos de bonanza y en los tiempos en que Dios le acompaña también, porque en los tiempos malos también le acompaña, pero son dificultades que le llegan a todo ser humano. Pero estamos con él en las buenas y en las malas. En esos tiempos malos, difíciles, ¿cuál ha sido el mejor consejo que usted tal vez le ha dado? El mejor y el más importante es estar con Dios. Dios es la fuerza que nos mueve, que nos motiva, que nos da las energías para superar las dificultades. Nadie está exento de dificultades, porque somos hijos de los problemas. Lo único que si Dios está contigo, los problemas se resuelven fácilmente. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias y suerte para Nelson. Ojalá y sea victorioso en este derby, el juego también. Gracias. Miguel, de nuevo Juego de Estrellas, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Estando aquí, disfrutando, tratando de sacar un buen partido mañana y bueno, esperemos que todo salga con buen paso. De nuevo, mucha representación latina aquí. Sí, como te digo, estamos pasando por un gran momento. Esperemos que podamos representar bien a la comunidad latina y bueno, lo más importante es tratar de ganar mañana. Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora del Juego de Estrellas? Estoy súper contento, agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con tantas estrellas y agradecido, esperemos disfrutarlo al máximo. ¿Y muchos latinos? Sí, muchos latinos aquí en este Juego de Estrellas, mira, súper contento, yo sé que lo vamos a disfrutar al máximo. ¿Nervios? No, mira, el año pasado tenía más nervios que este año, ya este año ya sé cómo es todo, ya la cosa está más calmadita y gracias a Dios por darme la segunda oportunidad de estar aquí. Bueno, suerte. Gracias. José, Juego de Estrellas, ¿cómo te sientes? No, bastante contento y dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar en mi segundo Juego de Estrellas. ¿Algún plan específico? Compartir con todos los muchachos aquí y pasarla bien. ¿Cómo te sientes, bueno, con tantos latinos también que están seleccionados para jugar y representar? Yo creo que eso es lo más bonito de este Juego de Estrellas, que hay bastante latino y que todos podemos compartir, así seamos de diferentes equipos. La preparación tuya de esa temporada, ¿has hecho algo diferente? Nada más el hecho de no haber jugado Winter Ball, me dio esa oportunidad de trabajar más duro y de seguir un plan más estricto y bueno, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Gracias, suerte. Gracias a ti. Glock Music les presenta a su artista, Manny Sounds. Pasan volando y me hace pensar en todo aquello que hablamos y de repente me encuentro sentado frente a una pantalla que no tiene cuidado. Pasan los meses, te sigo extrañando.
Number two, Derek Jeter. Number two. Cerca de cumplir 6 décadas de trayectoria musical, Don Johnny Ventura, una de las máximas figuras de la música dominicana, estrena su álbum número 105 bajo el título El Viejo Está en la Calle, o sea, que se cuiden los jóvenes. Siempre es un placer compartir con él porque no solamente enriquece nuestra cultura, nuestro merengue, nuestra música en República Dominicana, sino que es un artista quien yo admiro mucho. Don Johnny Ventura, bienvenido, ¿cómo está? Yo sentirme admirado por una mujer tan bella como tú, bueno, pues ya tú sabes que me hace derretirme. Muy feliz, estoy muy contento esta noche por muchísimos motivos. El azúcar todavía le sigue rodando por los poros. Bueno, tú sabes que yo compartí con Celia y ese azúcar me la llevo a donde voy. Don Johnny, a más de 5 décadas, casi 6 de música, de trayectoria musical, ¿le siguen lloviendo los reconocimientos? ¿Qué se siente? Sobre todo reconocimiento como esto que viene de la juventud, un reconocimiento donde la juventud reconoce nuestra carrera, yo pienso que tiene importancia extrema y por eso justamente vinimos con todo el corazón a recibirlo. ¿Hay espacio en su casa para más? Vivimos haciendo hueco para más, porque siempre un reconocimiento es por lo que la gente trabaja. En cualquier categoría, en cualquier actividad del mundo la gente quiere ser reconocido y yo no soy la excepción. Yo tengo curiosidad, ¿usted prefiere la música de antes todavía o necesita esa inyección de los géneros de ahora? ¿Cuál prefiere? Para mí la música es música, la música no tiene tiempo para mí y siempre he dicho que cada 2 o 3 generaciones, esa generación nueva viene enfrentando el statu quo y viene con su propia música, con su propio interés, con su propio destino y eso lo hemos venido viendo ciclo tras ciclo y yo fui producto de eso también. En algún momento llegué y volteé las cosas y aquí estamos vivos después de 58 años. Usted es un hombre hecho música y yo siento curiosidad de saber, cuando usted se va a la cama, ¿qué tipo de música suele escuchar o cuando va en el auto, por ejemplo? Como te dije ahora, yo soy músico de profesión, la llevo dentro, la vivo y no tengo preferencia. Yo lo mismo escucho un hip hop, que escucho música clásica, que escucho merengue, que escucho bachata. Pero a la hora de irse a dormir, cuando usted dice está descansando, relax en su casa, déjame escuchar una musiquita de, por ejemplo. Depende con quién. Ay. Me encanta porque él sigue con su sabrosura. Es un placer siempre compartir con usted. Un mensajito a toda la gente que nos está siguiendo a través de La Chica Deportes. Mira, abrazo para todos ustedes y pedirle que no se muevan de ahí, que estas chicas están. Recientemente el caballo de la música, como se le llama, recibió el premio a la trayectoria del Latin Mix DJ's Choice Award en la ciudad de Nueva York, donde además puso a bailar a todos con su sabor en compañía de Oro Sólido y Chino Aguacate. Este programa es presentado por Dykeman Beer Company, Tower Dental Arts, The Lark Music y Deyanira Rosario Leger Dentistry. Hola damas y caballeros, los invito este 31 de julio a pasar una tarde compartiendo con Henry Mejía, solamente para llevar un solo par de tenis a hacer los niños felices, niños pobres, niños necesitados, gente que necesitan de ustedes y de cada uno de nosotros. Apóyenos por favor este 31 de julio. Thank you.
En la Fed Pharmacy, la cual está localizada en el 4220 de Broadway en el Alto Manhattan, encontrarás todo lo que buscas en medicina general. Ofrecemos nuestros servicios en Nueva York y la República Dominicana. En la Fed Pharmacy contamos con atenciones de primera en un ambiente familiar. La Fed Pharmacy, con todo lo que buscas en el Alto Manhattan. Marquen el 212-321-0083 para más información. Carlos, felicidades, otro juego más. ¿Qué es lo que más disfrutas de estos Juegos de Estrellas? Bueno, lo disfruto todo, estar aquí con ustedes, responderles sus preguntas, estar con mis fanáticos y juntarse con tanto compatriota dominicano y ser parte de los mejores peloteros que hay ahora mismo. Yo creo que es un honor y un privilegio y siempre lo va a hacer. Bueno, y hablando de compartir con los dominicanos, no solamente los dominicanos, pero latinos en general, una gran representación. Bueno, sí, tenemos una comunidad latina bastante grande. Yo creo que este Juego de Estrellas es bastante interesante y que la fanaticada latina lo va a disfrutar, especialmente la dominicana. Tú sabes que tú me debes algo, ¿verdad que sí? No, yo no te debo, ¿no? Sí, que usted me debe un freestyle. No, estamos aquí ahora mismo en entrevista, o sea que no tenemos... Yo te voy a dar un freestyle cuando tú me traigas un beat y tú me lo pongas, yo te voy a hacer freestyle. Ah, ok, pues te debo el beat, se lo voy a traer y se me lo vas a hacer entonces. Claro, tú sabes que la versatilidad de uno es flexible. Bueno, muchísimas gracias, suerte. Gracias. En el Juego 3 y también para la carrera. Gracias. Yo he estado en varios Juegos de Estrellas antes, pero nunca he sido elegido por los fanáticos. Esta es la primera vez y le doy gracias a todos por eso. Nosotros tenemos tremendo equipo dentro del terreno y fuera del terreno también. Nos llevamos bien, no solo los dominicanos, todos los 25 peloteros. Compartimos uno con otro, nos preocupamos uno por otro cuando a alguien le pasa algo, como ahora Guillín tuvo ese problema y está en Santo Domingo ahora mismo. Y tú sabes, por eso creo que eso ha sido una de las llaves de nosotros jugar bien, que nos llevamos todos bien. Primero que nada, felicidades. Aquí, ¿alguna preparación especial para el Derby? No, solamente voy a salir a dar lo mejor de mí en Home Run Derby y prepararme para seleccionar buenos picheos para poder hacer buena competencia ahí junto a mis compañeros, que son muy buenos bateadores también. Ya, lo único que voy a hacer es dar lo mejor de mí ahí en ese Home Run Derby y divertirme. Cuando hablé con César, me dijo que con César de ahí va a haber mucha pelea. Así mismo, va a haber mucha pelea entre todo el mundo. No se sabe quién va a ganar. Los que menos se espera de que va a ganar fulano, pero de los que menos esperen, puede ser de los que ganen. De aquí en adelante, la temporada, ¿cuáles son las expectativas? La expectativa que hay para mi equipo y para mí es seguir en primer lugar y seguir dando lo mejor de nosotros, seguir preparándonos fuerte para llegar a donde queremos y ya yo dar lo mejor de mí en el terreno. Solamente esa es la expectativa que tengo. Por último, 5 cubanos aquí representados. ¿Cómo te sientes con eso? Me siento muy contento de que hay 5 cubanos aquí. Hay que agradecerle al trabajo que han hecho en su equipo, a las organizaciones que nos han apoyado mucho, a todos los fanáticos que votaron por nosotros, por estar aquí y hay que darle muchas gracias a ellos, así que nos sigan apoyando, que vamos a ir dando lo mejor de nosotros. Gracias, suerte. Gracias. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Juego de Estrellas? Bastante bien, muy orgulloso de estar aquí, de compartir con las estrellas de 2014 y esperando en Dios que todo salga bien aquí con mi familia y con todos los compañeros que están aquí compartiendo conmigo. La carrera tuya ha tenido muchas altas y muchas bajas. ¿Cuál ha sido el cambio en ti para tener el éxito que estás teniendo ahora mismo? Yo pienso que yo trabajé muy fuerte este año para venir a hacer lo que yo estoy haciendo. Es algo que es muy impresionante. Dándole gracias a Dios que todo me ha salido bien hasta ahora. Yo pienso que todo lo que me ha ayudado es el estado de picheo que yo tengo y tú sabes que yo he sido relevista hace 2 años, ellos me dieron la oportunidad de abrir y gracias a Dios todo está marchando bien hasta ahora y hasta ahora soy uno de los líderes en la Liga Nacional de tener 12 juegos ganados. Me siento muy orgulloso por eso. Bueno, felicidades y suerte. Ok, gracias. Un saludo a la chica deporte. ¿Cómo te sientes?
primero que nada aquí, aunque yo no creo que vas a pichar, ¿verdad? No, gracias a Dios, yo me siento muy bien. No voy a pichar en este momento, pero me gustaría pichar, pero no puedo porque piché ayer. Pero disfrutando de lo que es, son las festividades. Bueno, vine aquí con la familia apoyando a los compañeros míos, a los dominicanos y a los compañeros míos del equipo, a Simón, a Chaman y a muchos peloteros más que están aquí, pero me siento muy bien por estar aquí. ¿Qué has hecho en esta temporada para tener el éxito que estás teniendo? Bueno, yo digo, yo cada rato, cuando voy a tirar mi bullpen, yo siempre estoy trabajando los picheos y como siempre tú me has visto trabajando corriendo los calones y eso, para mantenerme fuerte. ¿Algo especial o eso es todo? Bueno, no tengo nada especial, tengo más confianza también en mi picheo, que le tengo confianza cada vez lo tiro en cualquier conteo, no tengo que tenerle miedo, porque a veces nosotros los piches cuando te dan, te la sacan, a veces le coge miedo a los picheos y gracias a Dios que esa confianza que tengo en el montículo, yo me siento muy bien. ¿El pelo sigue creciendo? Bueno, el pelo sigue ahí creciendo, no sé hasta dónde va a llegar, pero no lo puedo dejar tan largo porque me va a molestar los ojos. Bueno, gracias y suerte. Gracias, gracias a ustedes. Las estrellas siguen desfilando detrás de mí en esta alfombra roja. Yo quiero agradecer a todos esos que hicieron este viaje a Minneapolis posible, empezando por Dykeman Beer Company, también la doctora Deyanira Rosario Leger, Dental Tower Art y también Lark. Muchísimas gracias a todos ellos. Y continuando con más de La Chica Deportes, ahora vamos con el segmento de jugador de la semana. A ver a quién le tocó en el día de hoy. El cubano Joenny Céspedes dominó por segundo año consecutivo el Derby de jonrones en el Juego de las Estrellas y encabeza las mejores actuaciones de jugadores latinos en las grandes ligas. A continuación, una entrevista que se llevó a cabo antes del Derby. Joenny, de nuevo para el Home Run Derby. ¿Alguna preparación especial? No, la misma. Solamente voy a salir a divertirme, a hacer lo mismo que hice el año pasado. ¿Cuál tú crees va a ser tu competencia más fuerte? Bueno, sé que este año está dura la competencia. Hay peloteros con buenas condiciones físicas, de bastante poder. Sí. Pero nada, el terreno es el que dice la última palabra. ¿Cómo te sientes de nuevo también de compartir con compañeros de diferentes equipos y que sean fanáticos y los coaches y los peloteros que escojan? Bueno, sí, estoy muy contento, la estoy pasando muy bien hasta el momento. Estar aquí con cuatro peloteros cubanos más y muchos peloteros latinos. Creo que eso es algo bueno e importante para todos los peloteros. Bueno, un mensaje por favor a la comunidad latina que lo está viendo y apoyándolo. Bueno, que confíen en todos los peloteros latinos que siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias y suerte. Gracias. That's it. Big Fly, gone. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía conmigo. Yo disfrutando desde el Juego de Estrellas, el desfile con las estrellas que participaron en todo lo que fue el Home Run Derby y también el Juego de Estrellas. Un beso muy grande a todos ustedes. Gracias por acompañarme aquí en Dominican View y también todos ustedes allá en la República Dominicana a través de Vega TV. Un beso muy grande. Los veo en la próxima entrega de La Chica Deportes. Bye, bye.